Hola, soy Robito Hans, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie nueva que estoy haciendo que tanto os van gustando. Que son estos vídeos que combinan grandes rutas en monociclo con Victorinox en la cocina en exteriores. Veis comida, veis bebida, veis revisión de navajas Victorinox. Esas pasadas de rutas en monociclo que son una pasada, con paisajes increíbles y demás. Y no exentas de gran peligro, como hoy que estoy de nuevo en el purgatorio. Bueno, fijaros. Y me va faltando el aire, porque he venido desde la furgoneta hasta aquí, que hay un buen cacho, ¿eh? Ahora estoy en la piedra esa gigante, la más grande que hay caída actualmente. Es gigantesca y súper alta, ¿eh? Mirad, aquí abajo está el monociclo de rueda 24. Voy a hacer unas tomas guapísimas desde aquí, dejaré la cámara aquí encima de esta gran roca y vendré por ahí abajo. Y luego seguiré hacia la otra punta. Así veréis tomas nuevas y sensacionales. Hoy la ruta es muy peligrosa, porque ayer llovió muy fuerte, ha habido nuevos desprendimientos pequeños, pero bueno, la roca aún está muy húmeda, aún chorrea, y eso tiene muchísimo peligro. Y el cielo, no sé, decían que amenazaba lluvia. De momento mucha pinta no lo tiene, pero ya veremos. Así que venga, no me demoro más y quedaros conmigo, porque vamos a estar toda la tarde juntos. Y venga, sin más, dentro vídeo. Bueno, os muestro ahora cómo voy recolocando la cámara, que es peligrosísimo, ¿eh? Mirad el filo de la roca. Y tengo que andar yo por el filo, tal que así, haciendo equilibrio. Y esta roca se desmorona, vamos, una mala pisada y se rompe todo. Voy a poner la cámara ahora por aquí y venga, vamos siguiendo. ¡Madre mía, cuántas piedras! ¡Buah! Bueno, como veréis, el purgatorio parece más bien una selva. Fijaros cómo está todo, madre mía. ¡Buah! Está sucio de cojones, ¿eh? Siento cómodo y bien sentado de momento. Madre mía, cómo está de sucio. Lleno de árboles caídos. Caídas que hay, y algunas ya están más maduritas. Hoy voy a jincarme por lo menos un par o tres de ellas, ¿eh? Ya se ven un pelín más maduritas. Está bonito el purgatorio ahora, ¿eh? Así todo húmedo, mojadito. Aquí es un esquivo que esquivo con las piedras que llega a ver, madre mía. Las pequeñas aún, pero una un poquito grandecita y te vas de morros al suelo, pero ya, ¿eh? Hay que irse al loro. Va, venga. Sabéis que me gusta meterme por debajo de los árboles. Pues vamos a hacerlo, venga. Yep, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uf. Aquí es que es un peligro constante, ¿eh? Ya os lo digo yo. Madre mía, el mínimo fallo y de narices al suelo. Piedras, ramas, ay, ay, he pillado una de pequeña y ya, uff, me he rascado la rama en la cara ahora. ¿Cómo está esto, madre mía?
Mirad, otra vez la piedra de Camarero. Que no voy a tardar mucho en visitar, ¿eh? Porque ya tengo un hambre de narices. Las manzanas. Joder, cuánta mierda. Bueno, señores, creo que voy a comerme una manzana. Ahora me apetece. Antes de comerme, digamos, la merienda, que aún falta, me comeré una manzana. Mirad estas de arriba, qué maduritas. Pero no sé si voy a llegar, ¿eh? Joder, qué alto está eso. No, no voy a llegar. A ver si tirando un poquito con el palo selfie se cayera, pero no creo, ¿eh? ¿Sí? Ahí la tenéis. Aquí la tenéis, señores. Saltan bien, ¿eh? Con que tiremos un poquito ya saltan. Está verde, pero bueno, un poco más madurita que las del otro día. Venga, nos vemos ahí en la piedra y me la zampo. Bueno, ahora poco a poco iremos haciendo. Iréis viendo qué navajas llevo hoy y demás. Un poco de agua. Ah, ya os digo que vamos a echar o a estar toda la tarde juntos, así que no hay prisa. Iremos haciendo todo por partes. Cada cosa en su sitio y cada sitio en su lugar. Bueno, voy a mostraros una de las dos navajas que llevo hoy, de momento solo una. Se trata de una navaja Victorinox Whiter. La Victorinox Whiter tiene 84 milímetros y, como podéis apreciar aquí, tan solo tiene una capa. Esta tiene cachas en nylon. Vamos a empezar con la hoja de corte para pelar la manzana. Corta súper bien, ¿eh? Está verde, pero bueno, tampoco está muy malas. La del otro día me gustó y más verde estaba que esta aún. Tengo la tarjeta de memoria a tope, la batería a tope, así que no hay prisa, ¿eh? Ya os digo, echaremos toda la tarde juntos. Qué bien que corta, ¿eh? Y eso que está dura de cojones la manzana. Dura, dura de cojones está. Bueno, cortamos por aquí también. Y venga. Buena, buena. Verde, pero muy rica, ¿eh? Es un manzano abandonado. Evidentemente aquí, en el purgatorio, todo está abandonado. Joder, qué buena. Venga, sigo comiendo y seguimos. Bueno, ahora voy a enfrentar el tramo más difícil. Primero el tramo de subida, luego el tramo de piedras. ¡Buah! Venga, voy a darle caña, que si no, no subo, ¿eh? Que esto está empinado, empinado. ¡Buah! Venga, venga. ¡Joder! Suerte que la subida es muy corta. Aquí es donde antes estaban aquellas piedras gigantes, por eso nunca habíamos podido hacer este tramo de subida y luego de bajada, porque quedaba cortado por las grandes rocas. Bueno, fijaros lo que tengo yo a mi izquierda y fijaros lo que tengo delante, porque hay cantidad industrial de piedras. Voy sorteando de momento bastante bien, pero algo acojonado sí que voy, ¿eh? No nos vamos a engañar. Mira cómo está de mojada la ruta, ¿eh? Mucha gracia no me hace a mí. Porque en cualquier
cualquier momento aquí se viene algo abajo, ¿eh? Oh, mirad cómo está ahí todo. Madre mía. Madre mía, qué locura. Mirad aquí también. Esto está ya incruzable. Y aquí ya que hay. ¡Oh! Grande como un coche. Bueno, va. Cruzamos. Mirad qué altura tiene eso, ¿eh? Cruzamos y vamos siguiendo. Venga. Chicos, fijaros cómo baja el río Terra, ¿eh? Ya baja de color marrón de las lluvias que tuvimos ayer. Ayer llovió, vamos. Bueno, ya lo visteis en el otro vídeo, ¿no? Luego, si de eso, os lo mostraré desde el puente. Que se verá muy bien, mucho mejor. ¡Oh, qué bien se está en el purgatorio, ¿eh? Es un lugar increíble. Sobre todo porque es el único lugar que conozco en donde puedes estar completamente solo. Es casi imposible que te aparezca alguien. Va, seguimos. Mía, madre mía. Fijaros dónde cojones me he metido. Ya no me salen ni las palabras de acojonado que voy. Hay cuántas piedras, madre mía. Si pillo una me voy. Uf. Salvado. Joder, salvado por los pelos. Madre mía, qué difícil. Bueno, ahora me viene una parte mucho más fácil, más tranquila. Se vea, ay, me he quedado casi parado para que lo veáis, pero no, a ver si, uf, no sé si se verá nada, ¿eh? No creo, bueno, si no ya, luego si dejo los del puente os lo muestro mejor, venga, vamos siguiendo. Lo que estoy haciendo ahora es un suicidio, lo estoy haciendo de subida, es que no puedo, ¿eh? Súper, súper empinado. Con la cámara no se aprecia, pero ya os digo yo que tiene tela, ¿eh? La subidita. Es que si pillo la más mínima piedra me voy de bruces. Ay. Bueno, señores, ahora sí, llego a la hora de la verdad. Ay, vamos a tomarnos esta más que merecida merienda. Voy. Y esperemos, como siempre, que no venga nadie a tocarme los cojones. Esperemos que no. Hoy llevo una cosa que la vais a flipar. Bueno, vamos a empezar, va. A ver, que no se vaya perdiendo la sorpresa. Como os he dicho, la Victorinox Whiter, pero no. Vamos a hacerlo más emocionante, señores. ¿Qué os parece una navaja Victorinox Delemon Cigar Cutter? Concretamente esta es la Cigar Cutter 36, una gran navaja. Es con ella que voy a prepararme la merienda. A ver. Hoy vais a flipar, ¿eh?, con lo que llevo. Como siempre, pan. Y abrid bien los ojos. Porque, señores, mirad lo que tenemos aquí. Tenemos un paquete de calamares en salsa americana. Leedlo bien. Calamares en salsa americana. A ver qué tal estarán. Dejaremos la caja por aquí. A ver, esto por aquí que no moleste. Abrimos hoja de corte. Luego ya revisaré las navajas, ¿eh? No os preocupéis, que ya os digo que hoy tenemos toda la tarde para estar juntos. Venga, vamos a cortar el pan, como es habitual.
Joder, cómo corta. Estas navajas, cuando son nuevas, vamos, cortan que afeitan, ¿eh? Eso se te llevaría el dedo por delante en un santiamén, vamos. Mirad qué corte. Bueno. Y ahora podría venir lo más difícil. Porque veremos la que voy... A ver, pongamos esto cómodo. Veremos la que voy a armar yo con esto. Bueno. Si os resulta un poco incómodo de abrir con los dedos, pues tenemos varias herramientas. Como aquí no tengo gancho multiusos, pues voy a ayudarme, por ejemplo, con la hoja combo. Vale. Ya está. Madre mía, qué montón de aceite. Uf. Joder. Voy a tirar un poco de aceite porque hay demasiado, ¿eh? A ver. Voy a tirarlo por aquí. Aquí hay un poco de gravilla. No creo que moleste. Vale. Ya pasa el tren. Desde aquí se escucha el tren. Y... Señores, mirad qué pinta. Madre mía, qué pintaca. A ver, si no me mancho mucho... Va, ahora con esta, que me sale mal de manchar mucho la otra. A ver, que se vea bien. Creo que desde aquí alcanzaréis a verlo bien. Un poco más, venga. Venga, vamos a ir tirando. Joder, el aceite que tiene aún, madre mía. Tiene más aceite esto que la hostia. Se escuchan cencerros de ovejas, imagino que serán. Qué menuda sorpresa hoy, la merienda. Vale. Luego ya lo tiraré todo. Me lo llevaré a la furgoneta y lo tiraré en una papelera o así. Porque no quiero tirar nada en el bosque, evidentemente. Fijaros. Tapamos. ¿Cómo pica? Madre mía. Manjar dioses. Por Dios, qué cosa más buena. ¡Buah! ¿Pican, por eso? No mucho, pero algo pican. Pero a mí me gusta mucho el picante. Se me van a poner unos dedos, madre mía. Joder. Bueno, deciros que hoy en casa no tenía cerveza, o sea que va a tocar tirar del agua de la Camelback. No queda otra. Eso que con eso picante la cerveza se hubiera puesto. Joder. Estoy sentado en un muro de esos como de hormigón que hacía de valla, era la valla de la carretera antigua, que yo que sé, la de años que tendrá. Ese muro o esa valla tendrá, qué sé yo, debe ser de los años 50 o por ahí, digo yo, no sé. Como os decía, toca tirar de Camelback, así que venga. No me queda otra hoy. Qué buena y fresca, falta de cerveza. Aquí se escuchan ruidos por todos lados. Pues qué buenos los calamares en salsa americana, están de muerte.
Tengo otro paquete, otra lata en casa. Joder. Precisamente fue Max el que me habló de ellos. Y hablando de Max, a ver si puedo quedar con él algún día. A ver si este viernes o así pudiéramos quedar, que hace la tira que no nos vemos. El aceite que he tirado y aún el que tiene, más la salsa, madre mía. Venga, va, sigo comiendo. Y nos vemos luego y seguimos, vamos a ello. Madre mía, qué manjar que me he pegado. Y como sabéis, con Robito Hans las sorpresas nunca acaban, pues fijaros ahora lo que llevo. Estos son los postres. De postres toca hoy una riquísima faria. Y qué mejor que la navaja Sigar Cutter para cortar la punta de la faria. Así que venga, vamos a ello. Escogemos la medida que queramos por aquí mismo. Si queréis hacerlo un poco más grande, decís, coño, me he quedado pequeño, pues no hay problema. Así ni zasca. ¿Veis lo bien que corta? No os preocupéis, que revisaré luego las navajas. No se me pongáis nerviosos. Un encendedor. Está de muerte, señores. Espero que me veáis bien. Yo tengo la cámara y a lo mejor la cámara me corta la cabeza, yo qué sé. Bueno, lo importante es que el bocadillo, la faria, las navajas, lo veis bien. Si no me veis la cabeza, a mí da igual. Se me ha puesto un deso en el diente. Que van los palillos Victorinox. Joder, qué bien se está en el purgatorio, ¿eh? El hecho de estar completamente solo es muy gratificante. Venga, vamos a ver las navajas, que luego, si no os las muestro, se me quejaréis. Va, empezaremos por la más sencilla. Victorinox Whiter, 84 milímetros, una sola capa, y en esta ocasión con cachas de nylon. Hoja de corte, hoja combo, esta hoja combo es un 4 en 1, pero para mí es más un 5 a 1, tiene destornillador plano de 5 milímetros, tiene abre latas y abre botellas, sirve para las dos cosas, tanto podemos abrir latas como botellas, tiene desaislador de cables, podemos ponerla a 90 o a 180 grados, y la quinta función, que Victorinox no la menciona, pero para mí podría ser una perfecta quinta función, es que con esta punta
podemos apretar o aflojar tornillos Phillips. Esta punta de aquí se convertiría en un Phillips improvisado, destornillador Phillips improvisado. Joder, ya se va el sol. Se está nublando, a ver si me voy a mojar. Tenemos sacacorchos. Pinzas, anilla y palillo. Vamos ahora con la Cigar Cutter, modelo Cigar Cutter 36. Es una Victorinox Delemon, como veis por sus cachas ergonómicas que se adaptan muy bien a la mano. Tenemos hoja de corte, cortapuros. Ya sabéis que estos cortapuros Wenger, ya que son herencia directa de Wenger, pues tienen ese sistema de esta especie de muelle sin duro. Es un sistema de leva y resorte que va muy bien, ¿eh? Es el mismo que usan las tijeras Wenger. Joder, qué viento se está girando. Tenemos lima de uñas con limpia uñas en su punta. Podemos usarlo para tornillos Phillips pequeños o para tornillos planos en esta posición. Tenemos sacacorchos, pinzas, anilla y palillo. Este modelo tiene dos capas. Tiene dos capas y mide, al igual que las Wenger, 85 milímetros. Bueno, navaja revisada, señores. Venga, nos montamos en el monociclo y seguimos. Vamos a ello. Señores, me voy a cambiar de sitio, ¿eh? Que el vídeo no termina aquí. El vídeo sigue, evidentemente. Pero me voy a cambiar de sitio. Voy a dejar ya el purgatorio. Y no sé si os mostraré el río tal como os he dicho. O tal vez iremos a ver si pillamos algún tren. No sé, voy a improvisar. Pero el vídeo sigue, ¿eh? Así que aquí quietos. No se vaya nadie. Uah, otra vez la subida. La dichosa subidita. Viene la bajada, ¿no? Como suele decirse. Y las piedras, evidentemente. Que no hay pocas. Venga, va. A sortearla se ha dicho. Aquí sí que está la fosa. Bueno, las he esquivado bien, ¿eh? Ahora ya estoy en mejor zona. Lo dicho, os voy a llevar a otro sitio, así que venga, vamos a ello. Bueno, señores, tal como os he dicho, he cambiado de sitio. Fijaros, aún me dura la faria. Estoy en la faria de Bevié, gran sitio para pillar trenes. Mirad. Aquí es donde empieza el túnel que separa los dos puentes, este del otro más largo. Así que venga, me acabo la faria, me pongo la mascarilla y vamos a ver si podemos grabar algún tren. Vamos a ello. Señores, mirad qué viento se está girando. Madre mía. Aquí se mueve todo. Aquí estoy en una posición muy buena, ya que lo veo venir desde casi desde la estación, que está detrás del túnel. Y por el otro lado, pues, fijaros la distancia de mí que estoy viendo. Lo tengo muy bien. Madre mía, qué viento.
El problema es que ya va con retraso, como de costumbre, y no sé cuándo va a pasar. Ya llevo un rato esperando. Bueno, habrá que tener paciencia. Os muestro el río Ter como baja, porque tela, ¿eh? Tiene bastante caudal. Fijaros. Aquí sigo esperando. Venga, cuando pase, os lo muestro. Señores, aquí viene. Al final he optado por grabarlo desde aquí arriba. Tenemos una buena perspectiva. A ver qué tal se verá. Si no me equivoco, viene de arriba. Ahí viene, señores. A ver qué numeración tiene. Es que he esperado mucho rato abajo y me he hartado ya. 111M. Hostia, pues este tenía colores de cercanías, ¿eh? Joder. Se ven pocos por aquí con colores de cercanías. La gran mayoría tienen colores de Rodalies de Cataluña. Venga, a ver si pillo otro. Vamos a ello. Ahora estoy a la estación de la Farga, a ver si viene el otro tren. Y, joder, qué incómodos que son estos bancos, madre mía. Es como una viga de madera, pero joder, demasiado cerca de la pared, es súper incómodo, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Han cerrado la mayoría de estaciones antiguas y estas son las modernas. En fin, esperar que venga otro tren. Ahí está el túnel y el primer puente. Venga, seguimos. Señores, aquí viene, pero ante mi sorpresa es otra vez el de bajada. Yo no entiendo nada. Tampoco sé si va a parar. ¡326M! ¡163R! ¡325M! Se nos va a Hospitalet de Llobregat. Línea R3. Y se va. La estación de la Farga de Bedier. Pues yo no sé qué está pasando hoy, pero los trenes van fatal, ¿eh? Dos de bajada y ninguno de subida. Yo no entiendo absolutamente nada. Los horarios creo que no cuadran por ningún sitio. No sé. Es que he pillado un par de hilos, a ver si pillamos otro. Señores, estoy otra vez en el puente, a ver si ahora hay suerte y lo pillo desde aquí, ya que antes no venía y al final ya me he subido para arriba, aunque desde arriba se pilla muy bien también, pero bueno, desde aquí mejor. Se hubieran visto mejor los colores de cercanías que llevaba el primero y todo, pero bueno, fijaros el Ter aquí por el otro lado. Venga, cuando pase, a ver si ahora estamos de suerte. Y viene el que sube, porque ya os digo, han bajado dos y no ha subido ninguno.
cosa un poco curiosa, pero bueno, a ver qué será. Venga, vamos a ello. Ahí está. Está parado en la estación, ahora va a venir ya. A ver qué numeración tiene y demás. No sé si desde aquí lo veréis, yo sí lo veo. Ya me está silbando el hombre. Venga, que viene. Vamos a ver la numeración. R3 Ripoll. Pues es el mío, ¿eh? Es el mío, señores. Aquí está la 092. El mío 183M. Y es doble. 114R. 227M. ¡Hostia! Era doble. La primera unidad era el mío, la famosa 183M o 092 remolque intermedio, y llevaba otra unidad, digamos, enganchada, doble unidad. Pero la importante, la primera, que era la mía. Bueno, da gusto, ¿eh?, que te pasen dobles unidades, ya que en esta línea no es muy habitual de verlas. El tío iba súper lento aquí en el puente. Bueno, venga, ahora sí me voy ya para casa. Porque ahora, hasta dentro de media hora, no pasarían los demás. Venga. Ahora sí, despido este vídeo, que ha sido una pasada. Y nada, que ya nos vemos en un próximo. Chao, chao.